Muy buenas tardes a todos. Damos inicio a la sesión pública solemne, siendo las 12 horas del día 15 de julio de 2022. Saludo al magistrado Edgar Urizar Alanís, titular de la primera sala unitaria, y al magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. A nuestro secretario general de acuerdos, licenciado José Manuel Garza Reyes, y a las y los servidores públicos de este tribunal, a todas las personas que nos siguen también a través de nuestros diferentes canales de comunicación. Secretario, proceda por favor a dar inicio de la sesión considerando se encuentra reunido el pleno de este órgano jurisdiccional y por tanto existe quórum legal para otorgar validez a la presente sesión. Con su permiso. El orden del día programado para la presente sesión pública y solemne es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, entonación del himno nacional mexicano. Punto número 3, entonación del himno a Tamaulipas. Punto número 4, entrega del informe de actividades del periodo 2021-2022 que rinde el magistrado presidente. Punto número 5, resumen visual de actividades del periodo 2021-2022. Punto número 6, mensaje alusivo a las actividades del periodo 2021-2022 que rinde el magistrado presidente. Y punto número 7, clausura de la sesión. Estimados magistrados, se somete a su aprobación el orden del día propuesto. Secretario, procedemos al desahogo de los siguientes puntos del orden del día. Los siguientes puntos del orden del día corresponden a los puntos 2 y 3, relativos a la entonación del himno nacional mexicano y a la entonación del himno a Tamaulipas. Invito a los magistrados presentes a ponerse de pie para la entonación del himno nacional mexicano y el himno a Tamaulipas. Tierra querida, en las horas ancianas.
bonito de amor y lealtad, y todo tan amigo a ti de la voz de libertad. Fuiste una de nobles varones, que con la luz de su saber te iluminaron, y al pasar por la tierra dejaron, por sus obras tu nombre inmortal. Asiento. Es un honor dirigirme a ustedes con motivo del informe anual de actividades del Tribunal de Justicia Administrativa, el cual me honro presidir, mismo que comprende del mes, el periodo del mes de julio del año 2021 al mes de junio del año 2022. Acudo a entregar a cada uno de ustedes este libro que contiene el informe de actividades, en el que se da cuenta del desarrollo del tribunal a lo largo de este periodo y de las jurisprudencias establecidas por este honorable pleno, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Tamaulipas. Y además, se aprovecha esta oportunidad para dar a conocer a la sociedad los resultados y evaluar el desempeño de esta institución con una mirada crítica para impulsar nuevas estrategias que contribuyan al rendimiento institucional. Todo esto en aras de seguir cumpliendo con el objetivo del órgano jurisdiccional, garantizar a la sociedad tamaulipeca el acceso a la justicia administrativa, acatando en su más amplia dimensión lo dispuesto en el artículo 17 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Señores magistrados, hago entrega. Para el desahogo del quinto punto del orden del día, se proyectará un resumen visual de las actividades del periodo 2021-2022. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. En el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, continuamos refrendando nuestro compromiso y lealtad con la sociedad tamaulipeca, garantizando el acceso a una justicia administrativa y fiscal con independencia jurisdiccional, excelencia, honradez, eficiencia y eficacia. Como una garantía para asegurar la rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información, se da cuenta de la marcha de este tribunal en el periodo de julio de 2021 a junio de 2022. En este año, fueron designados como magistrados el licenciado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, quien fue adscrito a la segunda sala unitaria, y el licenciado Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria y presidente de este órgano jurisdiccional. En materia de justicia administrativa, ingresaron 160 demandas nuevas con un interés económico de más de 629 millones de pesos. El pleno de este órgano jurisdiccional sesionó en 84 ocasiones para la discusión y aprobación de un total de 358 determinaciones. De las resoluciones emitidas por el pleno, 46 fueron impugnadas a través del juicio de amparo directo,
siendo revocadas solo 9 de ellas, lo que nos da mayor legitimidad al resolver de manera fundada y motivada. Asimismo, las salas unitarias acordaron dentro del plazo de 3 días el 98% de las demandas que por turno les tocaron conocer y emitieron 116 sentencias definitivas, lo que representa una mayor productividad que el año inmediato anterior. Actualmente existen 308 expedientes activos, lo que representa un 15% menos del inventario con el que inició la presidencia actual. Se dictaron un total de 1.898 actuaciones, derivando con ello un total de 3.379 notificaciones a las partes implicadas en los juicios. Se fijaron 7 criterios relevantes para este tribunal, con la emisión de 7 jurisprudencias relacionadas con la impartición de justicia. En definitiva, en este periodo a informar, se incrementó la productividad jurisdiccional de las salas y el pleno. En desarrollo administrativo, se cerró el ejercicio 2021 aplicando el 99% del presupuesto asignado y para el ejercicio 2022 se logró un incremento del 6% respecto al año anterior. Además, se cumplió y consolidó la cuenta pública 2021 al 100%. Se capacitó al personal jurisdiccional y administrativo. Por conducto de este tribunal, se hizo entrega del Premio Estatal de Antigüedad, reconociendo la trayectoria de 4 servidores públicos. Se remodelaron diversas áreas, se equiparon con nuevas herramientas tecnológicas y se continuó con el mantenimiento del tribunal para garantizar el desempeño del personal. En materia de transparencia, el Tribunal de Justicia Administrativa se encuentra entre los primeros 4 organismos con mayor cumplimiento en sus obligaciones y atendió oportunamente en este periodo 45 solicitudes de información. En materia de tecnologías, se estableció un programa anual de adquisiciones, se amplió la infraestructura de voz y datos existentes, se mejoró el posicionamiento del SEO, de la página web y se desarrollaron aplicativos para mejorar los sistemas existentes. En el sistema de justicia en línea, se incrementaron los usuarios registrados y el acceso a expedientes electrónicos y juicio en línea. Por otra parte, se conformó la estructura del sistema institucional de archivo, de acuerdo a la Ley General de la materia. Se participó activamente con los órganos integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, con el objetivo de consolidar la confianza ciudadana con la honestidad del gobierno y se continuó fomentando la buena relación con los tribunales de justicia administrativa de los diferentes estados de la República Mexicana. Todo lo anterior con el único propósito de ayudar al fortalecimiento del Estado de Derecho, con el propósito de impartir justicia administrativa y fiscal y contribuir así a tener un mejor Tamaulipas, un mejor México. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. Magistrado Alejandro Guerra Martínez. Informe de actividad. 2022, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias. A continuación, el magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, en desahogo al sexto punto del orden del día, rendirá un mensaje alusivo a las actividades del periodo 2021-2022. Antes de iniciar, un relato breve de los resultados del informe. A manera de reconocimiento, agradecimiento y homenaje, solicito un minuto de silencio en memoria de las personas que han fallecido en nuestro país debido a la pandemia COVID-19 y en especial a los familiares de los servidores y las servidoras públicas que trabajan y laboran en esta honorable institución.
Muchas gracias. Podemos tomar asiento. Quiero comenzar por reconocer y agradecer a las y los servidores públicos que laboran en esta institución, pues son ellos quienes contribuyen para que el día de hoy se presenten estos resultados. Gracias por su esfuerzo, dedicación, profesionalismo, responsabilidad. Y gracias a los compañeros magistrados titulares de las salas unitarias que día a día velan porque los gobernados accedan a la justicia administrativa tamaulipeca. En este documento no solo se plasma el resultado de las actividades jurisdiccionales y administrativas realizadas en este periodo, sino que también se da cuenta con el esfuerzo colectivo de las y los servidores públicos del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Tamaulipas, que continuaron con la impartición de justicia en estos momentos de cambios y grandes desafíos derivados de la enfermedad COVID-19. Pues a pesar de ello, se ha cumplido de manera satisfactoria el objetivo del tribunal, observándose los lineamientos y protocolos para la prevención de dicha enfermedad, obviamente aprobados estos en su momento por este honorable pleno. Quienes servimos a esta institución, sabemos la importancia que tiene este tribunal para lograr un equilibrio entre las autoridades de la administración tamaulipeca y los gobernados. Por lo tanto, cada actuación que se emite se realiza en estricto apego a los derechos humanos, conscientes de la trascendencia y el impacto que esto conlleva. Pues nuestro único objetivo es contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho a través de una correcta impartición de justicia. Es por ello que continuamos refrendando nuestro compromiso y lealtad con la sociedad tamaulipeca, garantizando el acceso a una justicia administrativa y fiscal con independencia jurisdiccional, excelencia, honradez y eficacia. Desde el año 1951 hasta el día de hoy, el Tribunal Fiscal del Estado, ahora Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, ha tenido una serie de funciones que se han incrementado, pues se ha ampliado su competencia y perfeccionado el procedimiento contencioso administrativo, agregándose el procedimiento sancionador por responsabilidades administrativas graves. Cuando asumí la presidencia de esta institución, me comprometí a impulsar y concretar las acciones necesarias para garantizar el desarrollo de este tribunal y continuar con aquellas que realizaron los que me antecedieron como presidentes. Así, en el presente informe se describen diversas actividades que se han continuado realizando de forma óptima, no solo en la impartición de justicia, sino también en aquellas áreas que son necesarias para el buen funcionamiento y desempeño de este órgano jurisdiccional. Áreas como la administrativa, de transparencia, sistema institucional de archivo, tecnologías de la información, colaboración interinstitucional y combate a la corrupción. En efecto, se da a conocer a través de este presente informe y tal como se observó en el video anterior, los resultados obtenidos en la impartición de la justicia administrativa tamaulipeca, el mejoramiento del sistema de justicia en línea, exponiendo datos numéricos y estadísticos, sustentándolos con evidencias. Se precisan los recursos humanos, financieros, materiales, informáticos, de control interno y auditoría, destacándose algunas acciones de infraestructura y equipamiento, así como las capacitaciones virtuales y presenciales que se han brindado al personal de este tribunal, con el único propósito de especializar a las y los servidores públicos de esta institución. Sin olvidar la vinculación interinstitucional llevada a cabo con titulares de organismos locales y los homólogos de los tribunales de justicia administrativa de todo el país, permitiendo la formulación de soluciones comunes y corresponsabilidad cívica. Se comenta también que se participó activamente con los órganos integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, con el objetivo de consolidar la confianza ciudadana con la honestidad del gobierno. Pues no debemos de perder de vista que como integrante de dicho sistema, debemos realizar acciones tendientes al combate a la corrupción. Sin lugar a dudas, la función jurisdiccional de este Tribunal de Justicia Administrativa exige de sus integrantes el mayor
y mejor de sus esfuerzos en el desempeño de sus funciones, refrendando así nuestro compromiso con la impartición de justicia administrativa tamaulipeca, por lo que me siento muy, muy honrado de ser un facilitador en la tarea de dirigir los esfuerzos, impulsando a concretar las acciones necesarias para que esta institución siga cumpliendo con su objetivo, contribuyendo así al fortalecimiento del Estado de Derecho. Por último, y tal como lo hice al inicio de mi intervención, me gustaría agradecer a cada una de las personas que laboran en esta institución, pues son las y los servidores públicos quienes contribuyen a que el día de hoy se presenten estos resultados. Gracias, de verdad, muchas, muchas gracias por su vocación de servicio y entrega total a este órgano impartidor de justicia. Y para concluir, quisiera exhortarlos a todos a que continuemos trabajando, redoblando esfuerzos para que este tribunal continúe generando resultados positivos que beneficien a nuestro querido Estado y asimismo a todos los mexicanos. Muchas, muchas gracias. Compañeros magistrados, no habiendo más asuntos por tratar, se declara clausurada la presente sesión pública y solemne.